Listo, mientras tanto podrían decir desde qué país estamos en el chat o si es que alguien puede tomar un micrófono y comentar desde qué país estamos. Ya está, ya Hola, ¿qué está. tal? Buenas noches. Hola, Eduardo Norberto, ¿desde qué país estás? En verdad me conocen más como Max Norberto, desde Lima, Perú. Ah, ya. Hola, Max. Ah, el Max, el que conecta todo fibra del Ecuador. No, del Ecuador, del Perú. Sí, hola, ¿qué tal, Rodrigo? Un gusto. Qué bueno que estés aquí, qué bueno. Sí, aquí estaba luchando con esto que no me permitía así, pero qué bueno. Bienvenido, Max. A ver, ¿quién más está por acá? Bueno, la gente de Perú, ¿cuántos estarán aquí? Veamos en chat. Benítez. Bionit González desde Venezuela, tenemos también a Daniel de Argentina. Bueno, estoy leyendo el chat. Bueno, obviamente también desde Daniel desde Venezuela, Stalin también desde Ecuador, Heriberto desde México, Argentina, Ecuador. ¿Qué país más? Bueno, Ecuador, Colombia. ¿Qué país nos falta? Chile, España, creo que ya están en el segundo sueño. Bien, entonces podemos comenzar, creo. Sí, ya lograron ingresar porque estaba que no les permitía ingresar. Bien, entonces saludos a todos los países y gracias por estar aquí. Gracias también por acompañarme y pues realmente quiero que se lleven como un regalo, pues básicamente pues nos encantaría pues estar en algún lugar y decir, mira, aquí está un abrazo de Miguel o aquí está un abrazo de mío para todos los del mundo que estamos del mundo de ISP o de los proveedores de Internet o red FTTH, como seamos. Pero dije, ok, estamos lejos, pero esta comunidad, gracias al internet, pues podemos comunicarnos desde todos los lugares y así es que eso nos permite pues saludarlo y darlo. Básicamente este magistral webinar de fin de año pues es un regalo en realidad porque como Max también conoce pues estos eventos, estos pues que se logra conseguir pues son pagados. Cuesta una entrada $100, $200 para entrar a un evento de eso, pero por eso quiero presentar a ingeniero Miguel, pues que ha dicho, estamos en la misma sintonía, sabemos obviamente el día a día lo que viven los ISPs y pues ha aceptado la invitación, pues gracias, lo encontré en Perú de las dos veces, pues y esta vez lo comprometí para que a todo el equipo de Latinoamérica también, pues hagamos como un pequeño regalo de conocimiento, en realidad transmitir todo lo conocimiento que Miguel también tiene y que nosotros, que también tiene Max y otros. Y la idea es hacer irlo ayudando, pues encaminando a lo que realmente debemos hacer. Entonces, bienvenido, Miguel, pues es toda la sala tuya y pues bienvenido y démosle un aplauso, un abrazo, no sé cómo podemos hacerlo desde la distancia. Y aprovechemos creo que tiene justo una hora y tiene otro evento, pero aprovechemos lo máximo. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Rodrigo. Espero que me estén escuchando bien. ¿Se escucha, Inge? Ya, correcto. Muchas gracias por esta invitación, don Rodrigo Andrango. En primer lugar, quiero ser bastante breve en cuanto a mi presentación. Soy egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Ingeniería Electrónica. Esto fue el año 1994. Soy especialista en comunicaciones ópticas por el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en Telecomunicaciones de Perú, actualmente dependiente de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tengo más de 35 años en desarrollo de banda ancha. Fui certificado el año 92 por General Instrument, actualmente Motorola, en la diseño y construcción de redes de banda ancha y mantenimiento.
Actualmente mi desempeño está básicamente en temas de capacitación y caracterización y mediciones de redes sociales. Y la razón por la cual estamos el día de hoy, estoy escuchando un ruido de fondo. ¿Se podría anular ese sonido, por favor? Sí, ya te veo, espera un ratito, sí. Ahora. Alguno de nuestros asistentes ha dejado el micrófono abierto. Sí. Déjame ver qué estoy tratando de. Ok, ahí puedes ver. Ahí está bien, Rodrigo, ya no se escucha el fondo. Perfecto. No sé si Miguel se lo desactivé a él. No creo. Sí, Rodrigo, lo desactivaste al Inge. Sí, creo. Sí, déjame Sí, ver ahora. ahí en el chat le pones buscador Miguel y... Sí, eso estoy buscando acá, estoy con Miguel. Listo, creo. Hola, Miguel. Todavía veo el micro cerrado ahí, Rodrigo. Déjame ver esto me tiene. En el chat, en la parte de arriba, en el buscador, le pones Miguel y le sacas al micro que está ahí. Y me tiene solicitado reactivar el audio. Ah, ya. No tiene que activarlo él. Miguel, estarás ahí, déjame ver. Hola. Ok, ya, perfecto, ya está. Bien, Dale. bien. Sí, bueno, me desactivó a mí, pero no a Max. Bueno, ante todo es un gusto estar aquí esta noche. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Creo haberle hecho un pequeño comentario respecto a mi breve recorrido por el mundo de las comunicaciones. La razón por la cual estamos esta noche aquí es básicamente porque se trata de un mal transversal, un mal que nos aqueja a todos en gran parte del mundo, África, parte de Asia, el sudeste asiático, inclusive en algunos países a los que uno puede creer que no tienen estos problemas, los tienen. Por ejemplo, en parte de los Estados Unidos, en los Estados Unidos mexicanos, Centroamérica y Sudamérica, compartimos muchas de estas malas prácticas que se realizan Claro. en red de abonado, en la forma como se han instalado y cómo se conectorizan diariamente los servicios. Todo parte, por ejemplo, por una falta de planificación, porque quien ingresa a este mercado normalmente lo hace por un tema de lucro, pero no necesariamente por capacidad o conocimiento, lo cual ya nos marca un inicio bastante complejo, ¿verdad? Entonces, ustedes cuando van a planta externa, lo primero que van a encontrar es que nadie hace pruebas de medición de atenuación antes del tendido, llamadas pruebas MAT. Normalmente la fibra es colocada sin saber si se recibió en perfecto estado. No se sabe cómo está caracterizada, si está cumpliendo con los estándares de atenuaciones entre, qué sé yo, 0.1, 0.3, 0.5 de atenuación por cada empalme. Cada uno de los operadores tiene un estándar diferente, un nivel de umbral diferente. Han comenzado a extenderse muy, muy rápidamente el uso de conectores mecánicos sin reparar en la calidad, lo cual es un grave riesgo para el mismo operador, porque lo primero que va a tener que hacer es re recordar esta vieja frase, ¿no? De que es mejor tener y no necesitar que necesitar y no tener. Entonces, necesitar tener buenos conectores, le va a evitar tener que volver donde el cliente más de una vez. El data center que no tiene estabilidad porque su uplink está pues conformado por un montón de empalmes porque tiene un proveedor que también tiene sus propias inestabilidades. En fin, vamos a ver muchos temas el día de hoy. No quiero adelantarme a ellos. Gran parte de los despliegues de fibra al hogar se han hecho de manera veloz, muy rápida. No hubo tiempo para planificar, básicamente con el único objetivo de generar lucro, de generar ingresos, de hacer que este negocio sea cada vez más rentable y buscando la rentabilidad, gran parte de los operadores, no todos, pusieron como objetivo el ahorro y la economía y basado en un excesivo interés en ello, básicamente la discusión se refería al precio. Entonces, cuando un operador discute de precio
Entonces, la calidad ya no importa. Y aquí el fabricante está definitivamente en el limbo, porque el fabricante, muy lejos de aquí, a miles de kilómetros de aquí, nunca, por lo general, tiene la oportunidad de escuchar, a tener un background, oír qué es lo que sucede con sus productos. Normalmente, que carga con este problema es el distribuidor local. Y entonces ahí el proveedor, el representante, es realmente el socio más importante. Se erige como un socio importante porque él asume esa responsabilidad de cambiar los equipos averiados, por dar sostenibilidad a través de un mantenimiento postventa. Y todo el mundo recuerda aquella anécdota del transmisor óptico de 100 kilómetros, ¿no? Este es una historia que le hemos repetido muchas veces. Hay un proveedor en especial con una marca que no lo podemos mencionar, pero que siempre vendía en sus cotizaciones un transmisor para 100 kilómetros. Ponía de manera exprofesa, clara, ¿no?, que su transmisor óptico era para 100 kilómetros. Mucha gente en esa creencia compraba el equipo y lo llevaba a su operación, pero lo que el cliente nunca le decía al proveedor, y el proveedor jamás se lo preguntaba, error de ambos, es para qué lo iba a usar. Entonces esos 100 kilómetros se podía convertir en 10, en 8, en 5, si lo tienes en una red de fibra al hogar, donde tres o dos niveles de spliteo simplemente generaban una atenuación extraordinaria. Entonces, aquí lo que importa es realmente creer en que el modelo de negocio implica tomar nota de lo que vamos a ver a continuación y no repetirlo. Una de las cosas que desafortunadamente se repiten son las malas prácticas. Y las malas prácticas, como las que vemos, son bastante comunes, transversales, en cualquier país al que visitamos: Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, toda la parte de Centroamérica, la que hemos visitado una y muchas veces, los errores son comunes, ¿no? O sea, vemos en imágenes como la que tenemos a la izquierda, el operador de una máquina de fusión lo hace sin nivel, o sea, está en declive, el equipo va a funcionar mal. No ha sido calibrada para la temperatura adecuada, para la altitud adecuada. Está probablemente rodeada de una pequeña nube de polvo. Hay de repente algo de garúa en el ambiente, pero él lo hace. O sea, nadie lo preparó, nadie le dijo: oye, tú en un momento de ventisca o llovizna, tú no puedes operar una fusionadora. Va a tener que volver a realizar ese trabajo más de una vez. La siguiente imagen: un CTO abierto por más de 8 meses. Imagen que la he tomado yo personalmente porque está cerca de mi domicilio, y los operadores que están en la capital pueden tener semejante descuido. ¿Qué podemos pensar entonces de zonas más alejadas, donde los dispositivos que se instalan para dar el servicio al abonado, como las cajas NAP o cajas terminales ópticas, realmente no tienen una supervisión? La que está un poco más tirando a la derecha, fíjense cómo los drops se van acumulando con cada instalación. Si es un CTO de 16 puertos, no entendemos por qué la compañía no instruye a que sus técnicos no dejen más de 1 metro. O sea, no tiene sentido dejar 4, 5, 6 metros de drop, no tiene sentido. Entonces, todo parte por el conocimiento del negocio. Y en la última imagen, el técnico aparentemente está con su indumentaria, su traje, su disfraz. Uno podría pensar: este es un tipo preparado, pero la fibra está saliendo por abajo del drum. O sea, esto es una norma técnica básica, eso no se puede hacer. Sin embargo, nadie lo instruyó. En las imágenes sucesivas vamos a ver prácticas totalmente irregulares. No tienen conos de protección para avisar que está en una vía pública, para que los vehículos tengan cuidado. No han extendido una malla de protección, no hay una cinta de protección. Ellos mismos se publicitan como buenos técnicos, ¿no? Entonces, hay una serie de, digamos, desconocimiento en cuanto a las normas SOMA de seguridad y higiene de medio ambiente, el cuidado con los demás, con los transeúntes, cuando uno trabaja en la vía pública. Hay una serie de normas básicas. Nuevamente, la imagen, fíjense, ¿por qué? Una pregunta que nos hemos hecho siempre: ¿por qué un técnico de fibra óptica debe tener la caja de empalme en el piso? Y no esto solamente en una zona rural. Esto lo ve usted en cualquier ciudad, en cualquier ciudad. O sea, abren la alcantarilla, abren el ducto o bajan la caja de empalme y está en el piso. O sea, la compañía no tiene para una mesa, no tiene para una cámara de aislamiento, no tiene para colocarlo dentro de un vehículo y evitar la contaminación. Todos los que estamos en esta reunión sabemos largamente
lo importante que es aislar una fusión del polvo, de la humedad, de la grasa que tienen las manos, ¿no? Entonces yo entiendo que el que jala el cable, el que suelta la caja de empalme, el que desenrolla la fibra de la cruceta, del almacenamiento, tiene las manos totalmente sucias. Es obvio, es lógico. Todos los que hemos trabajado en planta externa lo sabemos. Pero a la hora de operar la fibra, a la hora de trabajar con ella, cuando ya nos toca hacer la preparación, la limpieza, el corte y la fusión, nuestras manos tienen que estar limpias. No entiendo cómo no puede haber ni siquiera una botella de agua. Respecto a la cortadora, todo lo que hemos repetido a lo largo de los meses y nunca nos vamos a cansar de hacerlo, es, ustedes van a escuchar algo que les va a llamar la atención, no es tan importante la fusionadora como la cortadora. El corte es el que permite el mejor proceso de fusión y lo sabemos todos los que hemos trabajado en esto día con día, año con año. Y una cosa que me llama la atención a la hora de comprar las cortadoras, compran la más barata. Incluso ustedes saben, hay un modelo y todas las fusionadoras traen una cortadora incluida en el kit. Hay alguna fusionadora que tiene un costo tan bajo, tienen que pensar, esa cortadora no trae 48 mil cortes de garantía, trae mucho menos. 48 mil es un número muy bajo, muy bajo. Lo normal, lo correcto, lo apropiado son cortadoras de 96 mil cortes, o sea, lo mínimo es el doble. Entonces, yo sé, yo entiendo que estamos tratando de ser un poco más ahorradores o ponerle más atención a los gastos, pero en esto no se puede ahorrar. Puedes ahorrar en otras cosas. Por ejemplo, en la calidad de tu fibra drop, no hay problema. No vas a tener más que un problema con un abonado o dos. Pero cuando tú tienes una cortadora mala, vas a tener problema con todos los trabajos que hagas con ella. Aquí, por ejemplo, le hemos leído un aviso en el Facebook. Nosotros siempre leemos los grupos de Facebook. Y este vendedor dice, cortadora de alta presión. No sé, entiendo que por presión habrá querido decir precisión. Pero acá viene lo maravilloso. Asegura tu empalme hasta en 0,00 disco de diamante fino, por favor. Si fuera diamante, yo saco el disco y lo vendo. O sea, lo convierto en piedra preciosa y lo convierto en anillo, ¿no? O sea, no estaría en la cortadora. En primer lugar, las cortadoras no utilizan diamante. Las cortadoras utilizan un material muy duro, que no es diamante y se llama corindón. Lastimosamente, el desconocimiento hace que alguien ponga esta información y el otro se lo crea. Por otro lado, ninguna cortadora te garantiza 0,00 de ángulo de corte. Es imposible. Entonces, hasta Fujikura, Sumitomo, View y todas las demás cortadoras que hay en el mercado de alta calidad no te dicen que tienen 0,00. O sea, basta con leer este tipo de cosas y hay tanta desinformación en Internet que realmente es algo penoso, ¿no? El último cuadro que nos muestra, algo que se ve muy seguido, la total ignorancia de la red de dispersión. La red de dispersión dentro de la casa, que es la red inalámbrica, la red inalámbrica, basada en dos bandas de transmisión, 2,4 GHz para larga distancia y 5,8 GHz para corta distancia, pero con mayor ancho de banda. No puedes colocar un ONU a la altura del zócalo. ¿Eso qué significa? Que la persona que instaló esto jamás le dieron una capacitación sobre distribución inalámbrica. Todo ONU, todo dispositivo de transmisión inalámbrica tiene dos características de instalación. Uno, va al centro. Segundo, siempre arriba. Es cuestión de conversar con el cliente. Hay clientes que no quieren que esté en un lugar visible. Piden por favor detrás del televisor, debajo de la mesa, no sé, por razones estéticas, la compañía puede optar por colocar canaletas, por hacer un trabajo de mejor acabado, pero no se puede colocar un distribuidor, un enrutador, un ONU, en un lugar oculto o un lugar muy bajo. O sea, esto es algo que va a redundar, va a generar una atenuación en cuanto a la distribución inalámbrica. Y este es el principal problema al que nos estamos enfrentando. Todos los operadores de fibra llegan muy bien, llegan fantástico hasta el ONU y de ahí comienza el pesar. Entonces, por favor, hagamos un poco de actualización de nuestra información, vayamos a una capacitación de red de dispersión. Es cierto que estamos pasando a estándares mucho mejores en cuanto a distribución de paquetes, como es el Wi-Fi 6,
y el Wi-Fi 6 extendido, que es realmente el estándar que nosotros recomendamos largamente, no el 6, sino pasar al 6 extendido, igual que hemos recomendado también no pasar a XG-PON, sino a XGS-PON, o sea, asimétrico, ¿no? A 10 de arriba, 10 abajo. Entonces, vamos a hablar las cosas como realmente nosotros las podemos recomendar. Al final, la decisión es del operador. ¿Qué errores vemos en estas malas prácticas? Fíjense en el de la imagen de la izquierda, ¿no? O sea, la forma como está fijada la fibra en la imagen de la derecha, a continuación, los cintillos. Los cintillos no se usan para los patch cords. ¿Por qué? Porque los ahorcan, los maltrata la fibra interna. Los cintillos se pueden utilizar en la parte de la chaqueta dura, la parte verde, ¿no? Pero no se puede hacer directamente a la fibra porque lo daña. ¿Qué material se usa? Se usa el velcro, se usan las etiquetadoras. Las etiquetadoras se usan en todas las redes. Hay etiquetadoras muy conocidas en el mercado de la fibra. Este señor que ustedes ven en el medio jalando el cable desde la bobina, ¿por qué está puesto ahí? ¿Por qué se considera una mala práctica? Porque lo que se debe jalar no es la chaqueta, sino es el Kevlar, la aramida. Para eso tiene aramida todo el recorrido del cable. Pero muchos técnicos increíblemente abren, cortan y dicen, ¿para qué tengo este pelo amarillo acá? Entonces hay que llevar a la gente a una capacitación, a una charla. Se jala el cable, se tiende el cable jalando la aramida. Entonces, no es un material que está colocado ahí por gusto. Por favor, den una leidita de vez en cuando para qué está la aramida dentro de los cables ADCS. La cortadora que está casi llegando ya a la mano derecha, fíjense, fíjense nomás la imagen, cómo se encuentra esa hoja de la cortadora. Por favor. O sea, ¿tú qué puedes esperar de un corte así? O al final, la última imagen, ¿no? La caja de empalme con los mangos termocontraíbles pegados con cinta. Es decir, hay cosas que van a redundar en un problema siempre a largo plazo, a corto plazo, ¿no? Lo que ustedes están viendo acá son publicaciones que se han tomado del Facebook. Hay muchas publicaciones como esta. Muchas de ustedes los han leído. Una de ellas es, ya, digamos, no son risibles. En realidad, esto nos debe llevar a una reflexión, ¿no? El señor Brian Cárdenas dice, cuando no hay papel para limpiar el gel, ¿no? ¿Qué cosa hace? Limpia con un billete. Entonces, es increíble. Toma una fotografía de la gracia que está haciendo. O sea, esa persona no debería trabajar en fibra. Estas cosas se dan todo el tiempo, los que venden OTDR, miren los proveedores. El primero dice, mini OTDR para pruebas de fibra óptica con función 2 en 1. ¿No? Prueba para corta distancia, se utiliza para los últimos 100 metros. Este proveedor al menos es honesto y te dice, mi OTDR no es para la red completa. Es para un tramo, para la última, digamos, la última parte, la red de abonado. O para dividir entre el CTO y la primera caja de empalme, el primer nivel de división. O sea, no te puede abastecer por su rango dinámico, por sus características, por su limitada potencia, ¿no? Porque tiene un software bastante frágil. No te puede caracterizar toda la red. Te lo dice, al menos hay una indicación honesta, pero el que sigue ya es la muerte. Este tipo, mucha gente por vender es capaz de decir cualquier cosa, ¿no? Dice, ubica fallas y certifica hasta 55 kilómetros. No he querido hacer quedar mal al vendedor, pero ya aparece su nombre, ¿no? Entonces, todos sabemos que un equipo de esas características no puede llegar a 55 kilómetros y mostrarte todos los eventos que hay en semejante longitud. No puede. Porque cuando tú operas un OTDR, lo hemos visto ayer en nuestro taller de mediciones ópticas en el Colegio de Ingenieros, en la medida que tú amplías el rango de distancia, los eventos intermedios dejan de poder visualizarse claramente. Esta es una cosa básica. Quien vende esto lo hace por vender. O sea, estas cosas no pueden darse. Entonces, quien compra lo hace en el sentido de creer la buena fe del vendedor, de que te está vendiendo algo con conocimiento. Yo les digo algo, por favor, con todo respeto para los que venden, los que son comerciales, los que tienen sus negocios y venden fibra, herramientas, materiales, equipos de medición, sean honestos con el comprador, porque muchas veces ellos se llevan equipos que no les va a servir. Lo más triste es que cuando operen y no les sea útil, yo quisiera saber quiénes son los que le dicen, a ver, aquí tiene usted la devolución o le cambio por un equipo diferente.
Porque, digamos que para cerrar este tema, desafortunadamente quienes son comerciales normalmente no han llevado una capacitación profunda. Simplemente ellos manejan sus stocks, manejan algunas características de los equipos, la idea es vender. Lo hemos visto también en los encoders encoders y moduladores de video para IP, en la que el códec de video H.264 se le sigue vendiendo a los clientes sabiendo de que utiliza más ancho de banda. Entonces, el códec apropiado es el H.265, que tiene menos uso de ancho de banda, es mucho más eficiente, pero el vendedor no se lo dice al cliente porque todavía tiene muchos equipos en H.264 y lo que quiere es vender. Entonces, por eso es que es tan importante la capacitación. No se puede menospreciar un curso de capacitación honesto, independiente, neutral, ¿no? 100% técnico, profesional. Cuando hay una tienda, no me importa qué marca, a nivel mundial se los digo, no importa qué marca, pero cuando una tienda, una marca hace, entre comillas, un curso de capacitación, tengan por seguro que no les van a contar toda la verdad. Porque ellos quieren vender, es lógico, ellos están en su derecho de vender, de promocionar sus marcas. Pero justamente no es quizás el momento para hacer una crítica feroz, no, simplemente vayan ustedes a cursos que sean dictados por profesionales, que no estén influenciados por marcas. En el siguiente cuadro, ¿qué dice? ¿Qué debemos decir? Dice el señor Marx Johannes, dice, ¿qué debemos hacer cuando el cliente enfurecido dice, no tengo internet desde hace una semana y no quiere pagar? Entonces hay un montón de consejos que le dan, le dice, oye, dile que busque otro proveedor, o dile que se le está dando mantenimiento a la red, dice ¿no? el señor Jesús. Y el último dice, es hora de pagar los clientes mañosos, tienen mil excusas. O sea, fíjense qué calidad de proveedor tiene usted. O sea, aparte que lo deja sin internet una semana, ¿no? O sea, estás dispuesto a decirle cualquier pachotada, cualquier mentira, cualquier cosa con tal de no generar una relación de fidelización. Señor, hemos tenido una serie de problemas que han excedido nuestro control. Le expresamos nuestras disculpas, vamos a compensarlo adecuadamente para que usted continúe con nosotros. No, este es el razonamiento. Ojo, no es poca cosa. Si tenemos proveedores así, discúlpenme, pero esto se divide realmente en dos equipos. Yo muchas veces lo he escuchado a un gran amigo decir, ¿no? El mundo se divide en dos. Entre los incorregibles, como estos, y los corregibles, como nosotros, que estamos queriendo siempre, cada día, crecer un poco más. Pero ¿cómo en realidad queremos el negocio? Si lo miramos hacia nuestro mercado, por ejemplo, el mercado del Ecuador, el día de hoy tenemos proveedores que están intentando cubrir cada vez más con planes muy agresivos, muy fuertes, y cada uno de ellos tiene planes que superan unos a otros, ¿no? Siempre está en una competencia continua. Esto genera una serie de, a ver, sentimientos y digamos que consecuencias. Una de ellas es la inestabilidad, la volatilidad, la incertidumbre. ¿Por qué? Porque todos los operadores sienten que el cliente les está pidiendo siempre un poco más. Y entonces, en función de ello, recuerdo, todos los que estamos acá, que superamos un poco más de 50 años, recordamos que los cable operadores cayeron en el mismo juego. Es decir, el operador de cable hace 20, 30 años, 40 años, el año 80, el 90, ¿qué cosa hacía? Para competir subía su cantidad de canales. Pasaba de 40 a 60, de 60 a 70, de 70 a 90, a 110, a 115. ¿Para qué? Como una barrera, ¿no? Como una especie de muralla china para que el competidor no logre arrebatarle su mercado. Un gran error porque el televidente se sienta, coge su control remoto y ve 10 canales, ve 8. El resto no lo ve. Puede zapear, puede darse la vuelta diciendo, tengo 110 canales, pero no los ve. ¿Quién es el que ha cargado con esa cruz? El operador que se impuso a sí mismo una carga de canales, de consumo de energía, de mantenimiento, porque es más costoso un mantenimiento de una red HFC de 115 canales que uno de 60. Y sabía que su cliente no le estaba pidiendo eso. Eso estuvo en la manera como él conceptuó el negocio. Al fin y al cabo, muchos de esos cableoperadores terminaron desapareciendo
porque los costos superaron su capacidad de manejo, porque no entendió lo que quería su cliente. El cliente no quería 110 canales, no se lo estaba pidiendo. El cliente quería 20, 30 o 40 canales buenos, ¿no?, de su interés, a un precio asequible, con la mejor calidad. Pare de contar, pare de sufrir. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, estas ofertas de 50, 70, 100, 200 megabits, de 500 megabits, hay operadores que están ofreciendo cantidades exorbitantes de ancho de banda. ¿Por qué? Porque ellos creen que con eso le van a cortar las alas a su competidor. El día que el cliente sepa que, de acuerdo al monitoreo de su ancho de banda, él solamente consume 25, 30, 32, en el peor de los casos, y algún momento del día, él sabe que su plan de 50 le basta y le sobra. ¿Por qué? Porque el operador rehúsa el resto del ancho de banda. Se lo vende por un tema simplemente de mercadotecnia. Entonces, Exacto. hay muchas cosas que van a ocurrir en el mercado y que no nos estemos exagerando ni poniendo la soga al cuello como en España. El día de hoy, todo el mundo, España es un país líder en ancho de banda al hogar, todo el mundo se cuestiona y dice: ¿por qué estoy comprando un plan de 1 giga si no lo utilizo? O sea, un plan de 1 giga, ¿cuánto debe costar? ¿No? Entonces, estamos realmente interesados en prestar un buen servicio, pero parece que hemos perdido un poco la objetividad. Bueno, conceptualmente hablando, no necesariamente lo que fue bueno ayer es bueno el día de hoy. Muy claro, la telefonía fija y el cable, por ejemplo, han dejado de ser un negocio de alta rentabilidad. Todos los días vemos que los cable operadores están que lloran, se miran las caras unos a otros. En los eventos de tipo ISP, hay muchos cable operadores que asisten y toman un café entre ellos. Y parecen los músicos del Titanic cuando se está hundiendo el barco. Es decir, parecen ellos ausentes de lo que está ocurriendo, de un drama tremendo que los está arrastrando al fondo del océano. Pero no cambian. Ellos mantienen su paradigma de su red HFC y no quieren cambiar porque les duele tener que tirar toda la planta de cobre al piso. Y ese paradigma que ya no funciona el día de hoy, los va a terminar de arrastrar al final de sus días. Entonces, todos los cable operadores han visto cómo han caído la cantidad de abonados día con día. O sea, si tú no te das cuenta de eso, estás insistiendo en un negocio que ya no tiene futuro. ¿Qué debemos hacer? Si tú vas a entrar al negocio de la fibra al hogar, piensa todo lo que vamos a desarrollar ahora como alternativas para fortalecer tu relación con el cliente y fortalecer tu negocio, llamándolo alternativas de sostenibilidad. Por ejemplo, dale más empeño, más foco a la calidad del servicio. Mejora tu calidad del servicio. No puede ser que un operador el día de hoy instale 50 clientes este mes y se le vayan 20. Entonces, ese churn, esa cantidad de deserciones que hay por mes, no debería superar el 3%. Es una norma mundial. Pero hay clientes, hay operadores que superan largamente ese número. Entonces, están perdiendo clientes casi al mismo ritmo en que los ganan. Hay algo que está mal. Hay algo que está mal. De repente, el churn comienza con que la venta no ha sido muy buena, que no le informaron bien al cliente, que en el momento de la instalación los técnicos no se presentaron a la hora. Cuando lo hicieron mal, no se presentaron adecuadamente, no lograron una empatía con el usuario, ni siquiera lo llamaron por su nombre. O sea, hicieron un trabajo de mala calidad, el ONU se apagó al rato, se cortó el servicio a la hora. ¿Por qué? Porque no fue instalado, ellos tenían 10 instalaciones ese día y como tenían una presión enorme, cada servicio lo hicieron de una manera muy precaria. Entonces, la calidad del servicio se llama el día de hoy the customer journey, es decir, el viaje del cliente. El viaje del cliente comienza en el momento en que lo enamoras, lo conquistas, le haces firmar el contrato, le das la bienvenida, se le hace la instalación, lo visitas luego de la instalación para ver cómo quedó, si hay nivel de satisfacción, si tiene alguna observación que hacer, si tiene alguna crítica, algún comentario, y permanentemente estás en contacto con él. Nos está pasando algo muy parecido a cuando nuestro proveedor nos vende el transmisor de 100 kilómetros, porque no te vuelve a contestar el teléfono, porque te dice: no, lo siento, pero ya se facturó y sabes qué, tú ya lo conectaste y ya se usó. ¿Me dejo entender? Estás perdiendo la noción de cuál es tu customer journey, es decir, el cliente
no termina su relación contigo cuando compra, sino que recién comienza. Y un cliente debe durar la mayor cantidad de tiempo posible. Diversificar los servicios, eso lo vamos a ver ahora. Expandir el mercado, crear nuevos modelos de negocio, ¿no? Interconectarse entre pares. Yo he visto que hay mucha desconfianza entre los operadores. Recuerdo que hace un tiempo me llamaron tres operadores en el norte de nuestro país, que eran operadores de inalámbrico y querían hacer una sola red de fibra entre los tres. Porque habían escuchado en una exposición que hice sobre compartición de infraestructura y le pareció fantástico. Bueno, tuvimos una reunión, les expliqué cómo funcionaba esto para que ellos compraran una cantidad de cable que tuviera suficientes fibras para repartirlo entre ellos y que pudieran competir de manera leal, ¿no? Y pagar los postes entre los tres, pagar el arrendamiento, pagar el cable, pagar, o sea, iban a reducir enormemente sus costos de operación y sus costos de inversión. Tanto el OPEX como el CAPEX iban a caer a la tercera parte y iban a tener mayor rentabilidad. Pero muy rápido se separaron. ¿Por qué? Porque uno le dijo al otro, sí, pero tú tienes más clientes que yo. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo, cada vez que me acuerdo de esta anécdota, digo, lo que nos falta es mirar al futuro. Yo puedo tener pocos clientes hoy, pero yo puedo tener tres veces más mañana. Depende el conocimiento que tenga de mi mercado. Entonces hay que desarrollar nuevos productos. Quizás algún operador con más de 2.000, 3.000 clientes ya pueda mirar la posibilidad de adoptar también un contrato con un OMB, un operador móvil virtual, y marginar, aunque sea un poco, pero venderle al cliente parte del fijo y parte del móvil. Porque, señores, yo les digo una cosa, esto que está acá me acompaña todo el día. Mientras que yo para disfrutar de mi internet fijo tengo que llegar a casa. Entonces, aunque el OMB se lleve parte del negocio igual que el operador fijo, porque él es el que va a tener la red móvil, el que va a tener la mayor parte del negocio, pero tú ten un margen al menos. Ten un margen, es decir, entiende que el negocio ha cambiado, no es como antes, ¿no? Abrirnos a internet de super banda ancha. Yo creo que aquí no se entiende que un operador esté vendiéndole a su cliente 10 megas, 12 megas, 12 megas y medio, por Dios, o sea, entiende que tenemos que ir de la mano con lo que es el monitoreo de cada cliente, entender cuánto es su consumo, aprender a, por ejemplo, señor, el momento del contrato, ¿cuántos dispositivos tiene usted en casa? ¿A qué se refiere? ¿Tiene un Smart TV? No, el mío solamente es un plasma. Ah, ya, entonces no va a consumir internet ahora, pero si le ponemos un TV Box, puede usted ver televisión por internet, puede ver Pluto, puede ver ViX, puede ver Plex, puede ver muchos servicios en la nube sin ningún costo porque son gratuitos. Así no sabía. Sí, señor, así es. En algún momento tú también le vas a brindar tu propio plan de televisión por IP. Entonces, hay cosas que tenemos que entender. ¿Cuánto nos consume, por ejemplo, un televisor de un Smart? Un Smart probablemente va a consumir 27 megas de ancho de banda. Tómalo, nota. ¿Cuántos celulares tiene en casa? Bueno, tenemos cuatro. Cinco, bueno, 5 por 4 son 20, más los 27 son 47. ¿Hay alguna tableta? Yo, sí, de ahí mi hijo que tiene una tabletita. ¿Alguna computadora? Bueno, sí, una, pero no, la usamos de vez en cuando. Bueno, total, tú le redondeas, tiene algo de 55 megas de consumo cuando todos están funcionando a la vez. Y eso es muy raro, eso no sucede. Entonces, normalmente, si tú haces un monitoreo, ¿y cuántos más o menos lo usan? Uso este, uso el otro. No supera de los 30 meses. Ese cliente con un plan de 50 va a desarrollarse tranquilamente. Señor, mire, yo le vendo 50 megas, pero por la contratación de 50 megas, yo le voy a dar 100 en adelante. Ese cliente es tuyo para toda la vida. ¿Por qué? Porque no lo sabe, pero los 70 megas que sobran, tú lo vas a poder revender. Así es como funciona hasta el día de hoy todavía el reuso del ancho de banda. Entonces, es un tema de criterio, ¿no? Por eso nosotros sugerimos a los operadores que hagan una evaluación basada en el monitoreo de la red. Hacer transporte. Muchos de los operadores solamente han construido su red para fibra al hogar. No han dejado un hilo libre para hacer transporte, para hacer redes LAN to LAN. Porque hay negocios que tienen un colegio acá, el mismo colegio tiene otra sede acá, o la farmacia de este señor tiene una sede aquí, la otra acá. Y en cada una de ellas tiene que contratar un internet diferente. No tiene por qué hacerlo. Enlaza los dos negocios a través de tu propia red y te compra internet en un solo punto. Y las cámaras de ambos negocios las enlazas y las subes a tu nube. Y le vendes también la nube. Entonces,
En realidad hay muchos modelos de negocio sobre los cuales podemos hablar largamente. El tiempo va a ser breve, qué lástima, pero en realidad es así. Si un empresario comienza, normalmente comienza de una forma parecida a esta, ¿no? El saldo bancario es más o menos el bolsillo del dueño del negocio. O sea, se confunde. Si hoy el dinero no le alcanza para, bueno, sus gastos domiciliarios, domésticos, es muy probable que no pueda reinvertir en el negocio. Y muchas veces lo que él recibe, esto estamos hablando de un negocio precario, un negocio que recién se inicia, pero un negocio que se inicia de alguien que no conoce de negocio, porque hay que diferenciar las cuentas de la casa y las cuentas del negocio, ¿no? Los clientes. Bueno, normalmente, ¿qué pasa con los clientes? El cliente no les, él no va a buscar clientes, sino que la gente viene por necesidad y él se acostumbra a esa venta pasiva. Oye, ya, ¿cuándo me vas a instalar? Mañana. Sí, oye, a mí también me dijiste el otro día. Entonces, él tiene esa mentalidad del inalámbrico. El inalámbrico tiene cuatro instalaciones esta semana y lo que necesita son cuatro antenas en su almacén. Y sale y las busca y saca su cable de red y saca sus conectores y el mismo va. O sea, tiene un flujo de caja corto, tiene una mentalidad de plazo corto. Todo es simplemente lo de hoy. Entonces, este tipo de proveedor, de operador, no tiene planificación, no tiene, no sabe el día de mañana cuánto va, a qué zona va a entrar. Probablemente lo piensa, pero no lo hace. Sus procesos dependen de él, inclusive hasta de su estado de ánimo. Porque si ese día está molesto, ha tenido un problema en casa, de repente hasta se paga con la gente, no con los trabajadores. Y no hay gestión de capacidades, esto es muy importante. Contratas personas solo porque es tu amigo o alguien te lo trajo. Oye, ¿no tienes alguien ahí que nos ayude a, no sé, a jalar la fibra, a poner esto, o que ponga la escalera en el carro, o un chofer? Pero tú no estás fijándote en sus capacidades. Probablemente al final te terminen quitando tus materiales, no sabes ni a dónde van a terminar. Tienes que mejorar los controles financieros, tener realmente un poco más de conocimiento de cómo se hace para lograr tener clientes. Ya en la etapa 2.0, bueno, comienzas a implementar un servicio de atención al cliente, te preocupas por no perder cada contrato, buscas a alguien que se haga cargo de los clientes, ya compras un software de gestión. Y finalmente en el trato de los personal, del personal, pues buscas, ya que van a crear más trabajadores, van a haber conflictos, pero tú vas a tener que manejar eso. Finalmente, en una agenda empresarial 3.0, que es a la donde apuntamos, ya debe haber una empresa mucho más formada, con criterio, con un plan estratégico, que tenga un presupuesto anual, que sepa cuánto, por ejemplo, el próximo año, cuánto de cable de alimentación, distribución y drop probablemente necesite. ¿Por qué? Porque le vas a pedir al proveedor que le chante ahí tu nombre o que le ponga unas características que yo he visto que algunos operadores hacen. Por ejemplo, piden fibra de 10 en un tubo, 10 hilos en un tubo y 2 hilos en el otro tubo. Viene 12, pero viene así, 10 y 2. Y una vez yo le pregunté, ¿y por qué hacen eso? Muy fácil, porque los 10 son para la parte de distribución y los 2 son para alimentación. De manera que como están en el otro tubo, el técnico ya no tiene el riesgo de cortarlo, de dañarlo, de romperlo. Entonces, hasta en eso hay que tener mucho cuidado. Fíjense, son detalles que ayudan mucho en el tema del mantenimiento. Así que, basado en eso, ya este cliente, este operador en 3.0, pues ya tiene un conformado un equipo de ventas, ya tiene estrategia de ventas, mejora sus ofertas de servicios, tiene incluso hasta un área de recuperar clientes perdidos, ¿no? Tiene un software de gestión, y finalmente sabe proponerle a los técnicos plazos definidos. Esto es muy importante, porque yo siempre he escuchado a lo largo de los años, espero que ninguno se sienta herido, por favor, en su amor propio cuando lo diga, pero ¿qué es lo que pasa? En realidad, yo tengo una particular crítica a aquellos operadores que dicen, no. Yo no voy a capacitar al técnico porque el día de mañana se va con mi competencia. Y eso no es lógico. O sea, si le ha sucedido, será por su mal manejo. Pero cuando tú tienes personas capaces y sobre todo honestas contigo, una de las cosas que no te va a suceder es que la gente se vaya porque tú le haces un plan de vida, un plan de desarrollo. Entonces, cuando se trata el manejo de personal, tú haces un contrato con él. Por eso dice ahí en el número cuatro personas. Propón plazos definidos. Mira, yo te voy a capacitar en estos 4 años, pero estos 4 años yo te necesito en la empresa.
vamos a desarrollar proyectos, vamos a armar muchas cosas que no hemos hecho antes. De mi parte vas a tener una capacitación trimestral, mensual, bimensual. Tú vas a salir ganando, vas a tener mucho mejor nivel profesional, pero yo te necesito estos 4 años. Dale un plan de trabajo, un plan de vida, un plan de desarrollo. Siempre he dicho que los técnicos deben trabajar por las 3D: técnico, gente de atención al cliente, el que hace el diseño, todos los que trabajan dentro de una empresa, el área administrativa, el área comercial. Trabajamos por 3 cosas. La primera, por dinero, porque en realidad es una forma de sustentarnos. Segundo, trabajamos por desarrollo, las 3D, por desarrollo, porque queremos un plan de vida, un plan que nos haga crecer como profesionales, porque queremos estar el mayor tiempo posible desarrollándonos. Y tercero, diversión, porque nos gusta lo que hacemos y qué mejor que alguien nos pague por ello. Entonces, cuando encuentras en una empresa que no hay un proyecto para ti, la pregunta que te haría es, siendo un técnico, ¿tú te ves en esa empresa el próximo mes, el próximo año, los próximos 2 años? Muy probablemente sí, muy probablemente no. Todo va a depender del futuro que tú veas ahí. ¿Qué te ofrecen ahí? Porque yo sé que muchos de ustedes necesitan un plan de desarrollo, pero no se lo ofrecen. Entonces, esos temas los tiene el empresario, los tiene que manejar. ¿Cómo hacer crecer el negocio? Pues hay muchos detalles: elección correcta del hardware, evitar que su red esté llena de marcas. Cada vez que salen al mercado, por favor, hay marcas que no sirven. Llámenme por teléfono para decirle, porque yo no se lo voy a decir ahora. Pero hay marcas que no sirven, que no ayudan, que generan muchos problemas en la casa del usuario. No compren marcas que les van a generar problemas solo porque cuestan bajo. Evítense los hubs precarios. Si ustedes van a descentralizar la red, por favor, tengan conexiones de alta calidad, hagan anillos, hagan nivel de transporte que soporte realmente cualquier corte. Tener al menos 2 proveedores. Entender cómo es tu mercado. Yo no veo cómo hasta el día de hoy la gente le sigue ofreciendo 100, 200 canales, el cliente no los ve. ¿Ustedes han visto esos avisos en el Facebook de esos proveedores piratas de IKS o SKS? Uno ofrecía 100 canales, el otro apareció con 200, el otro apareció con 500. Hace poco vi uno de 1.700 canales. Yo digo, Dios mío, yo necesito vivir 10 vidas para ver eso. ¿Quién se siente en televisión para ver 1.700 canales, canal chino, árabe, ruso? No sean malos. Eso la gente no lo va a ver. Entonces, hay que conocer el mercado. ¿Qué es lo que realmente quiere tu cliente? Yo se los digo. Lo que el cliente quiere es contenido local, en primer lugar, y de alta calidad. Lo que el cliente quiere son herramientas. Por ejemplo, un operador podría colocar una caja en cada caja de empalme, las más importantes, las que están frente a un colegio, frente a un mercado, frente a lugares donde hay bastante tráfico, una cámara domo, las 24 horas del día, y sumarlo a un canal de televisión donde están continuamente migrando las señales de cada una de las 20, 30, 40 cámaras. Tú le vas a dar un control, una visión de su ciudad a ese cliente tuyo. Cada día le vas a dar tantas herramientas que va a ser difícil que te vea. Y lo tienes a tu disposición. O sea, dale una VLAN para cada cámara, está en tu disposición, pero no lo quiere hacer porque de repente no se lo dijeron, no lo entendió. Igual que sumar contenido social de Facebook. Hay muchos que tienen su canal en YouTube en tu localidad. Súmalo, haz un contrato con ellos. Inicialmente no les vas a cobrar por el contenido, porque ellos te van a jalar mucho, mucha sintonía. Entonces, yo sé que como operadores solamente han visto una parte del negocio, ¿no? No han entendido que perder un cliente genera demasiada consecuencia negativa. Y esto es lo que vamos a ver justamente en los siguientes cuadros. Entender qué cosa significa, por ejemplo, el concepto de ARPU, ¿no? O sea, el ingreso por cada usuario. ¿Cuánto realmente, cuando tú le cobras a un cliente 50 soles, o $50, o $20, o bolívares, o de acuerdo al país donde esté, cuánto realmente ingresa para ti de manera líquida? Porque ahí vas a tener que descontar impuestos, lo que te costó enviar al técnico, el combustible, la mano de obra, los elementos, los adicionales para hacer una alta. ¿Cuánto costó el ONU? Porque no se lo puedes vender por separado. Se lo puedes prorratear a lo largo de 12 meses si el cliente se queda 12 meses. Entonces, ¿cuánto realmente es tu ingreso por usuario? No vaya a ser que tu ingreso por usuario sea menos de lo que tú crees, ¿no? Y migrar a clientes más rentables. Cuando alguien me dice, no, es que tengo que poner algunos planes gratis, tengo que dar esto.
Ese cliente gratis no es tuyo, ese cliente gratis es de otro operador, de otro nivel de operador, de aquel que está buscando lo más barato, porque ese por 10 puntos menos se va a ir con el competidor. Entonces, ese no es tu cliente. Acá tenemos un concepto, por ejemplo, que ha sucedido a lo largo del tiempo. ¿Cómo hacer crecer el negocio? Desafortunadamente, pues, una de las cosas que sucede es que el operador se vuelve un orme de orquesta. Yo he encontrado muchos que son los que van a instalar, los que van a vender, los que están ajustando los niveles de su ELFA, ellos mismos llevan al técnico o ellos mismos instalan. Entonces, no tiene la capacidad de haber hecho un equipo. Tampoco entiende sobre administración, sobre gerencia, sobre contabilidad. No sabe que se puede apuntalar financieramente gestionando créditos con un fideicomiso, con un crowdfunding, que hay gente que quiere invertir en ese negocio y luego ganar. Entonces, yo entiendo que hay muchas cosas que nos faltan, pero justamente estamos para eso. Vamos a pensar en frío. Si tenemos 500 abonados de 39, por decir, $39, ¿ya? Vamos a redondear en esa cifra. Bueno, yo estoy ganando con ese número 19.500. Pero si yo tengo, ojo, 500 abonados de $39. Si yo tengo 300 de 79, yo gano 23.700. Entonces, ¿a dónde debo apuntar? ¿Cuál es mi ticket más valioso? El de 79. Entonces, tratemos de dar a ese tipo de cliente mayores servicios, un mejor trato, porque ese cliente está logrando que mi negocio sea rentable. Ahora, eso es cuando yo lo gano, pero ¿qué pasa cuando yo lo pierdo? ¿Cuánto cuesta perder un abonado? Como en telecomunicaciones todo se ve a 5, a 10 y a 20 años, entonces veámoslo como realmente es. Si yo pierdo un solo abonado, un hito, de $99, creo que es demasiado, ¿no? Pero digamos, de 99. Acá en Perú sería 99 soles. Es una tarifa bastante común tener internet por 99 soles, que más o menos sería algo de $24, algo por ahí. Entonces, un abonado de 99 soles por 5 años, si pierdo uno solo, si pierdo uno solo, después de 5 años, ese abonado dejó de darme 5.940 soles, por poner un ejemplo. Pero si yo perdiera uno cada mes en 5 años, esos 60 abonados de 99, a lo largo de 5 años, cada mes pierdo uno, 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 uno. La sangría de todos ellos a lo largo de 5 años sería 356.400. ¿Y cómo entonces contabilizamos cuando pierdo 10, 20, 40, 100, 110? O sea, al mes, al año. Yo creo que un operador honesto y serio tiene que haber visto estas cifras. ¿Por qué se menosprecia el hecho del churn, de la disminución de abonados mes a mes? Porque está tan enfocado en su crecimiento que no se fija cómo está perdiendo. Entonces, volvamos a fortalecer nuestros conceptos. El servicio de atención al cliente es la mejor herramienta de marketing. Cuando alguien llama a la compañía, no puede ser que las personas que estén a cargo de la atención se estén peloteando el celular diciendo, tú contesta, no, tú contesta, tú contesta. Porque no están preparados para responder, para resolver los problemas del cliente. Clientes que llegan muy cansados, fastidiados, el servicio se le corta. Mamá, ¿sabes qué? El internet se cortó como 3 veces y ayer se cortó como 10 veces. ¿Por qué? Por un conector mecánico que no tiene gel. ¿Y por qué lo compran? Yo me pregunto, ¿por qué lo compran? Hasta ahora no lo entiendo. Compañías que tienen la solvencia, la capacidad, incluso hasta el conocimiento, porque el técnico le dijo, esos conectores que compró la vez pasada estaban buenos, pero estos que has comprado ahora nos están dando problemas. Lo que los dos no saben es que se trata de un conector con y sin gel. Y el gel de igualación que está dentro de la cámara para alojar la fibra es justamente el que le da la posibilidad a continuar la mayor cantidad de luz. Entonces, son temas en los que la capacitación nuevamente cobra importancia. Atender a un cliente implica un poco más de infraestructura, más de dedicación, hacerlo sentir realmente un mundo distinto, hacerlo sentir importante. Una de las cosas que yo no entiendo, por ejemplo, que los operadores pueden hacer hoy, usted llega a su casa, a su oficina, a su trabajo, y usted lo hace hoy. En el contrato está la fecha de nacimiento del cliente. ¿Y usted por qué no puede enviar, hacer un newsletter, enviar un mensaje el día de su cumpleaños y saludarlo? Señor Fernando López,
Bienvenido a, no sé, ponga el nombre de su compañía. Tenga usted un feliz cumpleaños a nombre de toda nuestra familia, nos aunamos. No cuesta nada, está ahí. En el newsletter pueden sacar un newsletter semanal. Los clientes que, con su foto, los clientes que cumplieron años en esta semana son felicidades para ellos, qué sé yo. Les pueden obsequiar algo, una mochila, les pueden obsequiar un lapicero con un llavero y un, no sé, un calendario porque ya comienza el año. Hay cosas creativas que fortalecen la relación con el cliente. Entonces, yo siento que cuando tenemos trabajadores buenos, estos trabajadores necesitan que se valore su trabajo y que los motiven, que los promuevan, que les den mejores responsabilidades. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos desconocer de nuestro personal, no podemos menospreciar, no podemos soslayarlo. Entonces, hay compañías muy grandes que tienen tantos clientes que ellos se han ido un poco más a la atención robotizada, al IVR, a los bots. Entonces, tú ingresas a su página web con ganas de poder entablar una conversación con alguien porque no te contestan las llamadas. Hay empresas que a las 5 de la tarde ya no contestan llamadas, pero tú tienes un problema a las 10 de la noche, entonces entras a la página web y te aparece un bot, un robotcito pequeño ahí abajo. Hola, me llamo Luciano, estoy aquí para ayudarte. En realidad, estás hablando con un software, no estás hablando con una persona. Te tocarán, te pedirán algunos datos y te va a bloquear porque no te va a atender ese día. Entonces, lo que realmente tenemos que fortalecer es la atención personalizada. Si tú das servicio de internet y televisión 24 horas al día, tienes que formar grupos de retén, de emergencia, de urgencia, gente que atiende 24 horas al día, porque el cliente no descansa, las averías tampoco. Entonces, si tú le vendes un servicio continuado, 24/7, lo menos que puedes hacer es tener algo, alguien ahí. Hace poco le instalamos una plataforma de video a un cliente. Y él en un determinado momento llamó y dijo, ingeniero, tenemos problemas. Y le dije, lo senté, tomamos un café y le dije, mire, no hay una solución perfecta, no existe. Ni el transmisor, ni el EDFA, ni el OLT, ni el dispositivo de abonado son perfectos. Son todos dispositivos con la posibilidad de fallar. Nosotros mismos los hacemos fallar por una falta de capacidad, porque no estamos preparados. Entonces, aquí hay varias patas cojas de la mesa, y una de ellas es creer que toda solución va a trabajar sola por sí misma. Así que yo creo que ahí podemos tener en cuenta algo. Bien, entonces hagamos algo. Nosotros necesitamos explotar todas las posibilidades que nos dan las redes sociales. El otro día pregunté a un operador, ¿y ustedes venden con Facebook? Sí. Aquí tenemos nuestra página de Facebook. No, 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 le digo. Venden con planes de negocio de Meta, que es el dueño de Facebook. La verdad es que, no, díganmelo, no hay problema, de repente no lo hacen. No, sí, ponemos nuestros avisitos, nuestro banner, nuestro flyer. Eso no es vender. Vender con Meta es pedirle a tu gestor de redes sociales que se contacte con Meta y decirle, yo quiero vender durante 15 días este plan que acabo de crear en la zona geográfica donde doy el servicio. Y Meta te va a decir, mira, por su dirección IP, todos estos que están aquí, clientes tuyos o no, van a recibir tu aviso en una venta cruzada. Es decir, que cuando el cliente o no cliente haga clic en Movistar, en Claro o cualquier otro, inmediatamente tu aviso también va a aparecer. Entonces, hay muchas opciones que podemos hacer, pero ¿qué nos está faltando? Un poquito más de meternos más en el negocio. Si van a hacer un aplicativo, por favor, hagan un aplicativo que sea útil. Y saco el ejemplo de Claro. Desafortunadamente, si hay alguno de Claro por acá, tómelo como algo constructivo. Pero, por ejemplo, el aplicativo de Claro no le permite al cliente de Claro cargar planes, cargar paquetes de Internet adicionales, si tienen planes pequeños. Entonces, tiene que llamar al call center, donde se demora un montón, y al final le dicen, señor, por su plan, no le podemos dar, o qué sé yo. Pero ¿para qué se creó entonces el aplicativo? Si justamente era para bajar la presión a los call centers. Primero, para que la gente no vaya a los centros de atención al cliente personalmente, como han hecho los bancos, ¿no? O sea, han tratado de que el cliente ya ni siquiera vaya al banco, que todo lo haga a través de aplicativos. Pero por favor, hagan aplicativos que sirvan. Ahora, ¿qué estrategia en línea de tiempo yo les sugiero? Algo de esto lo hemos venido conversando hace un instante. Primero, planifiquen su red. Planifiquen su negocio.
Yo he visto, el otro día fui a visitar a un operador, que no puedo decir tampoco quién es, y una de las cosas que me sorprendió, perdonen que lo diga, pero alguno de ustedes de repente pasa por lo mismo, encontré que su almacén estaba con fibra de, con fibra ADSL y ASU, retazos de 200, 500, 600 metros, todos bien rotulados por su longitud, pero hasta el techo. Y yo dije, bueno, este tipo supongo que va a vender sus retazos a un reciclador. Le digo, espero que esto ustedes no lo estén utilizando. Se quedaron callados. Luego me enteré que efectivamente en una conversación un poco más personal, me dijo, bueno, sí, en realidad nosotros hacemos nuestra red así. O sea, el tipo compra la fibra por retazos. Yo he leído el otro día un aviso en Facebook, ¿no? Compro por retazos, necesito 200 metros, necesito 300 metros. ¿Cómo puedes hacer una red sostenible con retazos? ¿Cómo puedes hacer una red sostenible con retazos? El tipo tiene problemas por todos lados. Y lógico que los tenga. Entonces, ¿cómo vas a hacer un trabajo de ese tipo? No lo creo realmente sostenible en el tiempo. Es como una manguera, pues, hecha a base de pedazos, el agua se le va por todos lados, la presión baja, es lo mismo. O sea, lo ideal sería, ustedes me van a escuchar esta frase muchas veces, lo ideal sería que la fibra nunca se corte, pero hay que cortarla. Hay que cortarla de acuerdo a un diseño, hay que cortarla de acuerdo a una distribución sensata. Hay que cortarla cuando hay que cortarla, y hay que cortarla bien, y hay que almacenarla correctamente. Entonces, para ello se necesita una capacitación, no solamente en el área técnica, no solamente con conceptos, con buenas prácticas, sino también en el área comercial, cómo vender, cómo mejorar mis planes, como conversábamos hace un rato atrás. Cómo corregir esas malas prácticas, por ejemplo, en el tratamiento al cliente. En la forma como los técnicos salen y maltratan la cortadora, la fusionadora, tiran el power meter al piso y todavía le dicen, oye, tu power meter ya no vale, oh, cómprate otro. ¿Pero qué pasó? No, ya no prende. Pero no le dicen la verdad. Entonces, el dueño del negocio muchas veces se enfrenta a personal bastante inescrupuloso, ¿no? Que no está identificado con él. Acá es importante tener entonces un diseño, un presupuesto general de obra antes de construir. No es posible que una vez que esté construido, comencemos a encontrar una serie de desbalances, de malas fusiones, de mal almacenamiento. Como vamos a ver ahora, el mal almacenamiento en las crucetas genera atenuaciones muy fuertes, sobre todo para video. No saber enfriar el data center. Por favor, no puede ser que hasta el día de hoy la gente no entienda que los equipos están basados en microprocesadores, en mucha electrónica que necesita disipar su calor. Alguien me dijo, no, 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 es que ya trae su cooler. ¿Cree, acaso no entiendes que necesita un enfriamiento adicional, que no puede superar los 15 grados de temperatura? Fíjate con cuánto está trabajando en este momento el OLT, el enrutador, el transmisor, el EDFA, que es el que genera la mayor cantidad de potencia óptica. Entonces, ese desconocimiento genera problemas en los microprocesadores, la vida se acorta. Luego les preguntamos siempre, ¿tienes aterrizamiento? ¿Tienes puesta a tierra? Ah, sí, me lo hicieron hace como 12 años. Dios mío, eso ya no sirve. A los 8 meses tienes que haberlo monitoreado para ver cuánto tiene de resistencia ohmica. Tienes un telurómetro y si verificas que tiene más de 5 ohms, esa puesta a tierra ya no te sirve, porque ahí tiene que ir todos los transientes de la energía que permanentemente sucede, que se van a convertir en calor. Sugerirles, como decíamos hace rato, sobre el tema de la compartición de infraestructura, pasar a tener, no sé cómo será en el Ecuador, pero me imagino que para vender al Estado tienes que registrarte en un registro especial, en el Perú se llama Registro Nacional de Proveedores, que pertenece al organismo supervisor de contrataciones del Estado. Es una inscripción baratísima, sencilla hasta cierto punto, pero te permite venderle al principal comprador que tiene el país, que es el Estado. El Estado compra ancho de banda, el Estado compra infraestructura, o sea, es otra parte del negocio importante. Más de uno, que es un poco ociosillo, me dice, no, es que con el Estado se demora mucho, claro, porque estos operadores de fibra al hogar meten aguja y sacan barreta, quieren simplemente el toma y dame, pero no tienen mentalidad de largo plazo. Los contratos con el Estado pueden durar 2 y hasta 3 años. Y aunque te suene un poquito difícil de llevarlo a cabo, pero en realidad lograr ese mecanismo no es un problema, pero te da sostenibilidad, porque un contrato de 2 o 3 años te genera una renta ya fija.
¿Y qué pasa si no tienes uno, tienes dos, tienes tres, tienes cuatro? Porque tú te vas enfocando también en el Estado. Entonces abres otra línea de negocio. El tiempo y calidad de respuesta al cliente. Tengan en cuenta esto. Aquí he puesto algo que no se les pase por alto. No se trata de que yo llegue en 15 minutos, como los que venden la pizza, ¿no? Llego más de una hora, te sale gratis. No, no se trata de eso. Tú puedes llegar en una hora y media, pero no debes volver. Haz tu trabajo tan bien que no tengas que volver. Entonces, no solamente se trata de ir rápido, se trata de no volver, ¿no? Entonces, estos modelos de negocio como el de la seguridad, como muchas otras cosas más que podríamos desarrollar en otra charla de planificación estratégica, es muy importante. Aquí les voy a dar algunas, no, algunas, alguna gente le llama tips, nosotros le llamaríamos recomendaciones. El peor camino que usted puede hacer, y esto realmente se lo decimos en serio, porque hay gente que no lo toma en cuenta, no lo quiere ver seriamente, el peor camino es insistir en malas prácticas que disminuyen los clientes, hacer las redes con retazos, con partes, con pedazos, tener toda la red con diferentes marcas de dispositivos, con niveles distintos. Es el peor camino. Otra cosa, yo he escuchado siempre que hay algunos operadores que les gusta contratar gente con experiencia. Todos los días leen ustedes avisos en Facebook. Se necesita técnico, liniero, fusionador, qué sé yo, con 5 años de experiencia, con 3 años de experiencia. Ok, yo siempre les pregunto, ¿cuántos años de experiencia tengo? Yo tengo 6. Uy, Dios mío. ¿Y haciendo qué? ¿Haciendo qué? Esa es una pregunta clave. No se trata de tener 10, 12, 15 años de experiencia, sino la calidad de trabajo. Mucho peor es cuando alguien me dice, yo he estado como en 12 empresas, he estado aquí, acá, acá, acá. Por algo habrá pasado las 12 empresas. O sea, no es una buena noticia. Es muy probable que de las 12 lo hayan echado. Entonces, en muchos lugares, en muchos países del mundo, se están abriendo registros que son blacklist para saber si el técnico que está viniendo a trabajar contigo no tiene denuncias penales, policiales, judiciales. Es decir, que tiene malas prácticas. Son mercenarios, son baratos al inicio porque no tienes que capacitarlos. Pero son caros al final porque te terminan levantando la red, las herramientas, los clientes, los materiales. Ahora, este concepto lo he desarrollado porque me parece muy importante. El cliente es agnóstico tecnológicamente. Al cliente no le importa si le llega con fibra coaxial, inalámbrico, si abre el caño y por ahí sale el internet. Al cliente eso no le importa. No se esfuercen tanto con el concepto que la fibra, que la fibra. Honestamente, puede parecer como algo interesante hoy porque es una moda, pero al cliente no le importa. En el fondo, lo que le interesa no es ni siquiera la marca del material ni el equipamiento. Lo más importante es que el servicio sea bueno y que le cueste adecuadamente. Porque hay muchos operadores que pasaron a fibra y lo hacen muy mal y se corta su servicio y se cae a cada momento. Y muchos han dicho, ¿yo para qué me he pasado a fibra? ¿Para tener problemas? Entonces, lo más valioso para el operador, para usted que es empresario, no es que compre una máquina de altísimo costo, sino que aprenda a usarla. Por favor. Entonces, esto es realmente lo más importante. Y cuando tú veas que hay un proveedor que dice, voy a dar mi instalación gratis, voy a dar 2 meses el doble, o voy a... No copies sus armas, no copies sus herramientas, no copies sus estrategias. Él sabe por qué lo hace. Tú lo sabes. Tú tienes que crear tus propias armas, tú tienes que crear tus propias herramientas, tus propias estrategias. Y en eso también podemos ayudar. Esta imagen a mí siempre me ha gustado, me ha encantado, el Red Skillet. Ustedes pueden ver a este hombre, un beduino, en medio del desierto, conectado al Internet. ¿Qué ha hecho este hombre? Este hombre ha mejorado sus capacidades. Él anteriormente se comunicaba de repente con señales de humo. ¿Ustedes se imaginan cómo es vivir en el desierto? Hay que aprender nuevas habilidades. Si tienes personal, fortalécelo. No contrates gente nueva. Analiza cuál de ellos puede pasar a un siguiente nivel en el área empresarial, comercial, técnica. Muchos necesitan un soporte, pero no se los dan. Entonces, aprender nuevas habilidades el día de hoy es fundamental. Todo el personal que tú tienes tiene que mejorar y escalar su nivel profesional. La empresa puede prestarle ese servicio de hacer maestrías, de hacer posgrado, de hacer seminarios, talleres de mediciones ópticas, de administración, de PM, BOK, para que mejore sus cualidades como administrador, para que sepa llevar adelante un proyecto. Es increíble que hay empresas donde nunca han oído hablar del MS Project.
Cada vez que les pregunto, dicen, no, la verdad, honestamente, no sé qué cosa es. El MS Project es como el Excel o el Word. Es un software de Microsoft que permite ver el proyecto como un calendario, para que sepas día a día cómo debe avanzar tu proyecto, tu construcción, tu mantenimiento. Eso es reskilling, mejorar nuestras capacidades. Es un objetivo clave si quieres soportar la competencia fuerte que hay en el mundo. Vamos a hablar de algo técnico, ya para pasar a la parte final de esta presentación. Realmente agradecerles por su atención. Este es un concepto que se ha visto muy poco normalmente en las capacitaciones, porque normalmente no se habla de él. El diámetro del campo modal es un concepto que quiero desarrollar muy rápidamente, no vamos a pasar más de 5 minutos. Como todos los que trabajamos en fibra, entendemos que la energía lumínica viaja especialmente en el núcleo. Sí sabemos que parte de esa energía lumínica se va al revestimiento, ¿no? A la parte externa del núcleo. Entonces, esa zona entre el núcleo y revestimiento que la energía lumínica ocupa se llama diámetro del campo modal. Pero ojo, esta área combinada puede cambiar, puede crecer y se puede reducir. Esto es algo muy interesante. Acá vemos esta imagen transversal de una fibra simulada, donde el color amarillo de la imagen de la izquierda, perdón, de la imagen de la derecha, nos muestra cómo es la intensidad de la luz dentro del hilo de fibra óptica. Parte de la energía lumínica ya se encuentra en el revestimiento, es decir, ha superado el núcleo, ha salido fuera ya del área del núcleo. Pero este problema no es un problema menor. Este diámetro cambia de acuerdo a la longitud de onda, es decir, que no es lo mismo un MFD para 1490, 1310 que para 1550. En 1550 se encuentra el 71% del downstream, es decir, el 71% de las que va de la data center hasta el domicilio. Por lo tanto, cuando tú o cuando tus técnicos no saben almacenar correctamente en las crucetas, generando malas macrocurvaturas o excesivas, o por ejemplo en los preformados, donde está el helicoidal, y lo muerden y lo ahorcan, se generan en esos bucles de reserva ángulos que generan roturas o dobleces innecesarias, y el MFD se desplaza más aún. Los fabricantes, aquí hemos puesto cuatro marcas distintas, no hemos querido decir qué marca es, pero de acuerdo a la norma de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el MFD no debería superar los 9.2 micras. Sin embargo, como podemos ver, los valores cambian de 1310 a 1550. En el de arriba, en 1310 tenemos 9.2 más menos 0.6, pero en 1550 sube a 10.4. ¿Alguno de ustedes sabía esta información? Bueno, hoy la sabe. La información del que sigue solamente nos presenta las dos marcas siguientes en 13.10, en 1310 nanómetros. Y el de abajo nuevamente nos vuelve a dar los valores en 1310 y 1550, y claramente se ve en 1550 el diámetro del campo modal es mayor. Y esto los fabricantes lo saben. ¿Y esto por qué ocurre? Por lo que ustedes están mirando frente a sus ojos. Si las curvaturas son correctas, apropiadas y bien almacenadas, ustedes no van a tener problemas de pérdida para video. Pero si sucede en las imágenes de la derecha, ustedes van a encontrar, por ejemplo, un tipo de curvatura extraña. Fíjense en la imagen de la derecha, esta que estoy mostrando ahorita con el cursor. No sé si se ve mi cursor. Pero si se ve mi cursor, ustedes verán que aquí hay una especie de buclecito. Este buclecito está generando una atenuación de más de 1 dB. En este punto, y este operador tiene toda la red así. Igual acá. Fíjense en esta imagen. Aquí ustedes pueden ver este tipo de curvaturas, que estos no son viables, o sea, no son adecuadas. Y desafortunadamente muchos, muchos, muchos técnicos, inclusive gente que ha trabajado conmigo, las ha hecho. Hemos tenido que reconstruir la red, soltar estos puntos y volverlos a colocar como un pequeño banco. Entonces, radio de curvatura realmente es importante porque tenemos una fibra el día de hoy en uso en la mayor parte de los países del mundo, que es la G65D, que es muy frágil a la macrocurvatura. Se sabe que ya se está fabricando
fibra para transporte, para perdón, para alimentación y distribución en G657 a 1 y a 2. Que sí es una fibra más tolerante, resiste mejor las macroperturbaciones. Cuando ustedes compren un OTDR, el día de ayer lo estuvimos conversando, aquí hay una marca que no hemos querido, digamos, exponerla demasiado. Este OTDR, el fabricante llevó a Intel y le dijo, por favor, homologame mis OTDR. Y entonces, acá ya ustedes pueden ver el modelo, van a inferir qué marca es, yo no la quiero decir, ustedes lo van a analizar. Pero resulta que Intel saca su informe y les dice, por si acaso, este OTDR no registra tres lecturas por kilómetro. Y las lecturas de atenuación están inestables. Es decir, que cada vez que hacían la medición, les arrojaba un valor diferente. ¿Cómo ustedes pueden entender entonces que sigan comprando mini OTDRs, OTDRs de dudosa procedencia, que no tienen certificación, que no tienen validez, que no tienen soporte, que no tienen calibración garantizada, para que tengan una lectura adecuada de su red? Entonces, este es un factor muy importante. Yo creo que no necesitas de repente hacer un gasto enorme en el Perú, creo que en gran parte de Latinoamérica. Un Expo Max Tester 730C SM2 está superando los $8,000, ¿no? Entonces, comprar en nuestro país un OTDR equivale a comprarse un vehículo nuevo, un auto. Cuesta lo mismo. Entonces, es cierto que no todo el mundo tiene esa capacidad financiera, pero puedes arrendarlo. Puedes arrendar porque no siempre necesitas un OTDR. Pero si quieres uno de menor capacidad, puedes comprarte marcas que son un poco más fiables, pero que no son tan costosas. Entonces, pero no cualquier equipo. ¿Por qué? Porque tú quieres ver qué está ocurriendo dentro de tu red. Mira lo que pasa con este. No, no, no te marca, no te marca empalmes, no te marca y te da lecturas variables. Por favor. Ya vamos a concluir. Aquí tenemos un criterio que hemos escuchado a lo largo de mucho tiempo. Estoy agradecido más bien por tu atención, que todavía estén ahí nuestros asistentes, que no se hayan ido todavía. La velocidad de la luz está determinada por la velocidad de los fotones dentro de la fibra, ¿no? En este caso, en el vacío, por ejemplo, un vacío perfecto es de 299 mil kilómetros y un poco por segundo. Pero, ¿qué pasa cuando insertamos la luz de láser en una fibra óptica? Entonces, dependiendo de la calidad de la fibra óptica, estamos hablando de 197 mil kilómetros por segundo. Se reduce ostensiblemente. Pero es una velocidad casi estable. La velocidad de los fotones del láser en la fibra óptica ya está determinada por esta constante física. Entonces, señores operadores, dejen de decir que ustedes le pueden dar al cliente más velocidad, porque eso es imposible. Y no porque lo dijo Miguel Chávez, lo dice simplemente una ley física, una constante. No puedes darle más velocidad. Lo que nosotros le damos al cliente es más ancho de banda. Eso es hablar con propiedad. Pero por una razón que yo también comprendo, es un asunto de comercialización. Impacta más el término velocidad que ancho de banda. Pero si usted es un técnico, un ingeniero de aplicaciones, usted es una persona versada en el tema, al menos cuando converse, dígale al cliente, dígale a su operador, dígale al que tiene que decirle. En realidad lo que estamos hablando es de mayor ancho de banda, porque no es lo mismo ofrecerle a un cliente una conexión de fibra al hogar de 10 megabits a 100 megabits a 300 megabits a 1 gigabit. No es lo mismo. Le hemos abierto tanto la vía, pasar de 100 a 200, 200 a 500, le hemos abierto tanto la vía que los bits ya no tienen que hacer cola a la hora de regresar, ya no tienen necesidad de mantener ese nivel de latencia. Y entonces el paso de los bits por la vía es súper veloz, mucho más viable. Pero la velocidad constante de la luz, eso no va a cambiar. Entonces el efecto realmente se da en el pin debido a que le estamos abriendo la vía. Y eso es ancho. Ese es nuestro trabajo. Y a eso nos referimos con el ancho de banda de trabajo de los protocolos, ¿no? De PON. No vamos a hablar de EPON porque eso forma parte del pasado. Vamos a hablar de GPON y ya todos saben. ¿Qué pasa si yo divido mi red de distribución a 64 ONTs por puerto PON del OLT?
Voy a tener en el downstream 39 megas aproximadamente que le puedo asignar de ancho de banda a cada cliente. Pero si yo lo divido a 128, como está acá, le voy a dar una capacidad máxima de 19.5. O sea, estoy reduciendo la posibilidad de sumarle a ese cliente más ancho de banda un top. Ojo, ¿eh? Siempre y cuando estén los 128 conectados, porque yo puedo haberlo dividido a 128, pero solamente tengo 64. Entonces ahí sí logro los 39 megabits. Por eso lo más importante no es la división óptica. Lo más importante es la división de ancho de banda. Si paso a XGS-PON, que es una norma intermedia, que es más o menos un intento de mejorar el servicio, bueno, si divido a 128, puedo lograr hasta 78 megas, ¿no? Hacia el abonado. Y si lo divido a 64, puedo lograr hasta 156. Pero el cambio real se logra con XGS-PON porque es realmente simétrico. 10 gigas hacia arriba, 10 gigas hacia abajo. Entonces, si lo divido a 105, a 64, voy a lograr 156. Realmente es lo que necesito. Y en relación a lo contrario, pues, yo lo divido a 128, voy a lograr 78 megas como máximo. Ustedes ya saben cuál es el siguiente paso. Este tema del ORL lo vamos a pasar un poquito más rápido debido a que ya el tiempo ha vencido, ¿no? Pero es importante entender que los valores del ORL están en directa relación con lo que vamos a ver a continuación. El ORL es un valor importantísimo en toda la red. El ORL se marca desde el inicio hasta el final, desde el abonado hasta el OLT. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un transmisor de video? Cuando tengo el ORL muy alto, mi imagen es realmente extraordinaria, limpia, estable. Pero si tengo un ORL bajo, mi imagen comienza a pixelar. Y esto se basa en dos conceptos, principalmente en el tipo de conector. Cuando yo utilizo un conector SC-APC, estoy logrando una reflexión de menos 65 dB, con lo cual mejoro mi rendimiento. Así es que tengan en cuenta esto a la hora de construir la red, que sea siempre con SC-APC. Y recuerden que una red FTTH, el transmisor de video y el ESBA son los equipos que mayor sufren el retorno óptico. Entonces, tengan en cuenta eso. Mentiras en la red, cosas que se dicen muy seguido. Usar multimarca o refurbished, ¿no? O sea, no lo hagan. Se sabe que en el mercado latinoamericano está invadido por equipos de marcas conocidas que cuando son nuevas son extraordinariamente confiables. Pero la mayor parte de estos equipos han venido del sudeste asiático ya con muchos años de uso, 10, 12 años. Recuerden que Jipon es de 2008. De 2008 a hoy, por favor, miren cuántos años son. Entonces hay muchos ONUs que ya vinieron con 10, 12, 15 años de desgaste. Y el problema es que el BOSA, el sub ensamblaje óptico bidireccional que está justamente donde ustedes insertan el conector del drop en el ONU, es el que está desgastado. Entonces, hemos visto muchos efectos, sobre todo cuando se enciende el video. Es decir, cuando la red tiene datos, trabaja, trabaja, trabaja con bastante esfuerzo, pero trabaja. Pero cuando le ponemos video, más de un ONU que tiene este detector desgastado, simplemente colapsa. Entonces hay que reemplazar el equipo, hay que conseguir un filtro, hay que hacer algo porque el cliente va a reclamar. Mito número dos, Wi-Fi 5 GHz es 5G. El técnico entra a la casa y le dice, vamos a activar ahora el servicio, señor, en 5G. Porque ya se lo activó en 2,4, ¿no? Ahora se lo va a activar en 5G. Y el cliente, que está poco informado, piensa y dice, caramba, yo ya tengo 5G. Señores, hay que hablar con propiedad. La frecuencia de Wi-Fi 5.8 GHz no tiene nada que ver con 5G, que es la quinta generación de telefonía móvil y que trabaja en tres frecuencias distintas, 3.3 gigas, 24 gigas. O sea, ¿por qué tenemos que decirle tonterías al cliente? Algún día te vas a encontrar con un cliente más informado que tus técnicos y te van a hacer quedar mal. El SFP C++ dice incrementa la distancia. Bueno, ¿de qué me sirve incrementar la distancia cuando el ONU que tengo en la casa del cliente sigue siendo un B más? Entonces, no es realmente un. O sea, puedo llegar mejor al abonado, pero el abonado va a seguir llegando débil. Y finalmente, más potencia es mejor. Eso también es otro mito en la red. Por esa razón, muchos clientes han estado colocando ESBAs de 22, 23 dBs, DBMs, perdón, DBMs potencia.
en su plataforma de video con el deseo de llegar mucho mejor. Lo que yo les sugiero es que descentralicen, ¿no? Que armen hubs, que trabajen con 19 o 20 dBm de potencia para que no dañen a 1490 a la hora de entrar al cliente. Entonces, descentralizar la red va a mejorar ostensiblemente su rendimiento. Esto de aquí ya no lo vamos a poder desarrollar, realmente ya nos ha ganado la hora. Vamos a pasar rápidamente a lo que son las recomendaciones para ubicar el CTO. Quizás ustedes han visto este gráfico antes en una de mis exposiciones, sé que las han visto también con otros proveedores, pero cuando se ubique un CTO, fíjense, ¿qué pasa cuando yo coloco un CTO de esta manera? Es decir, lo he colocado al inicio de la cuadra. Tengo un CTO de 16 puertos y en total, si yo sumara, esta es una figuración, pero nos importa mucho como un ejemplo, si yo sumara todos los drops de esa cuadra, me saldría más o menos un total de 1440 metros en total, o sea, más de una bobina, con toda seguridad. Pero si yo hago una reubicación del CTO a la mitad de mi caja NAP, también de 1 por 16, voy a lograr que la cantidad de fibra drop disminuya, más o menos a 800 metros. Estamos hablando de un ejemplo. Este ejemplo promedio sí sucede, en esa relación. Pero, ¿qué ocurre si yo inteligentemente, en vez de poner un NAP de 16, pongo 2 de 8? Y entonces, al hacer 2 de 8, yo voy a invertir mucho más al inicio, pero voy a mejorar mi rendimiento al final, porque solo voy a gastar 480 metros, ¿no? En promedio, y voy a lograr a cumplir mi objetivo, que es dar instalación gratis, porque tengo que asumir ese costo. Lo tengo que pagar yo. O se lo inserto al cliente a lo largo de 12 meses sin que se dé cuenta, pero el hecho es que alguien tiene que pagar. Entonces, hacer una construcción inteligente también depende del diseño. Y estas cosas al principio no se piensan. Yo he escuchado muchos operadores que han colocado los CTOs a 300, a 400 metros. Dios mío, esos drops son extensísimos. ¿Tú crees que va a poder hacer una promoción de instalación gratis? Y luego, el diseño. Siempre hemos sugerido que los diseños sean diseños. Cuando viene un operador y me dice, no, mi plano está en el Google Maps, me da ganas de darle un buen golpe. Primero, porque él consintió que lo engañaran de esa forma. Y segundo, porque por razones de precio, nuevamente, cuando la gente habla de precio, no le importa la calidad, aceptó que le hicieran semejante estafa. Porque el Google Maps es solamente para georreferenciar, no para poder visualizar una red. Para temas de mantenimiento, no va a poderle ayudar. Para temas de enrutamiento, los hilos, la asignación de hilos. O sea, esto es imposible. Estamos viendo acá un sector de un plano, lo vamos a ampliar un poquito más, para que ustedes vean el detalle de la caja. Este es un plano, evidentemente, que está hecho por América Móvil. Acá tenemos un FAT, que viene a ser un CTO, donde ellos han tenido el detalle de incluso señalar claramente a dónde va cada uno de los drops. Es decir, que en esta cuadra, estos lotes ya están asignados a puertos definidos del CTO. Eso yo les recomiendo a los operadores. Si van a instalar a un cliente con el lote número tal, el cliente tal, con código, por favor, asígnenle un puerto del CTO o de la caja NAP o del FAT, que es lo mismo, y pongan eso en la orden de servicio para que el mantenimiento sea más fácil. Es decir, que aquí esté señalizado en el conector el código de cliente al que está allí. Es algo que ustedes lo pueden hacer sin mucho esfuerzo. Acá podemos ver otro detalle, por ejemplo, de diseño, donde se puede encontrar fácilmente cómo están asignados los lotes con cada uno de los puertos del CTO. Vamos a terminar, vamos a tener que pasar este tema de los instaladores, disculpen, pero la verdad que ya nos ha ganado el tiempo. Espero que tengamos una oportunidad para una siguiente ocasión. Pero recomendar a los clientes, a sus operadores, a los técnicos, que tengan cuidado con las distancias mínimas de seguridad. Que siempre utilicen correas de seguridad nuevas, que no compren arnés de segunda mano, que no compren cascos usados, que tengan zapatos dieléctricos, que la escalera no sea de aluminio, que tengan siempre conos de seguridad, que siempre tengan un curso de seguridad industrial antes de salir al campo, que conozcan los alcances que tiene la tensión que hay en las redes públicas, si tiene 110, 220, 380 voltios. ¿Qué diferencia hay entre baja y media tensión? O sea, hay cosas básicas porque trabajamos en puntos de apoyo que son eléctricos. ¿Cómo es el interior de una fibra drop? ¿Cómo es que tenemos que instalarlo adecuadamente? ¿Cómo se hace realmente el trabajo
en cada uno de los postes. ¿Cómo es que debemos diferenciar las distancias mínimas de seguridad? Son 40 centímetros de distancia con los conductores eléctricos para evitar choques innecesarios. Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer para construir una mejor red de acceso. Finalmente, en la red de dispersión dentro de la casa, entender nuevamente, como dijimos al inicio, que la distribución inalámbrica es nuestro campo de batalla el día de hoy. Y si no entendemos cómo caen los megabits metro a metro, es que no hemos comprendido realmente cómo funcionan las telecomunicaciones. Está bien que sepas pelar una fibra y empalmarla, pero si no entiendes de inalámbrico, pregunta, consulta, ¿cómo funciona? Recuerden que hay una norma para esto. Recuérdenlo, por favor. A mayor frecuencia, mayor atenuación. A mayor longitud, mayor atenuación. Son leyes físicas. Son leyes físicas inmutables. Si no lo hemos entendido, estamos en el momento de hacerlo. Yo estoy muy agradecido por su atención. Los valores a los que yo estoy enfocado son la capacitación, la motivación y la disciplina. Estos componentes nos van a llevar definitivamente al éxito. Y recuerden esto, los grandes líderes jamás dejan de aprender. Es increíble que al día de hoy haya gente que diga, yo ya sé, ya no me digas esto, yo ya lo conozco. Y si tienes miedo al cambio, déjalo acá. O sea, no estás listo para los siguientes años que vienen. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Miguel Chávez y espero que les haya sido útil esta presentación. Wow. Entonces vamos a dar un aplauso. Pueden activar el audio para dar unos 5 minutitos de, más que todo, de gracias o poder prehacer una pregunta pequeña, porque hemos ido ya varias horas. Entonces ahí mismo en cada uno tienen para activar el audio y pues, o pueden escribir en el chat. Les gustaría, obviamente, tenerlo de nuevo en otro evento. Bienvenidos, pueden hablar. Muy buenas noches con todos. Saludos a David Montes desde Ecuador. Y me pareció una excelente webinar para cada cosa que nos voy indicando, ir aprendiendo del día a día. Cosas que, algunas cosas que no sabíamos, hoy día aprendimos un poco más de lo que nos indicó. Ok, muchas gracias. ¿Alguien Gracias. más? Ok, están comentando también. Bueno, están diciendo excelente presentación. Están diciendo gracias, bueno, en los chats. Muy buenas noches. Me pareció excelente la explicación del expositor y, o sea, y es, creo que ese es el camino, ¿no? A veces las personas buscamos ahorrar costos, pero como sabemos, una red de fibra está hecha para 20 años, entonces no podemos comenzar a ahorrar y luego tener problemas al corto tiempo. Ahí lo importante es hacer bien las cosas desde el inicio. Excelente su explicación, ingeniero Miguel Chávez. Muchas gracias. Muy amable por sus palabras. Don Rodrigo, están solicitando una copia del material. Ah, No genial. sé si, no sé si es posible, lo digo por intermedio suyo, porque la decisión no es mía. Si es posible que pueda compartir mi correo o a través suyo, yo con muchísimo gusto Sí, para compartir. no habría problema. Podrías compartir el correo acá y pues, o me envías y yo le envío a la ¿Dónde es el? lista. Vamos a El tratarlo. chat, si quieres escríbeme a mi WhatsApp, yo lo escribo. Para compartir. No. Compartirlo. De todas maneras, me envías a mí Mira, y ya yo les está. voy a enviar en algunos grupos o por email también para hacerlo. Bueno, sí, están pidiendo el material. Esperemos que la grabación obviamente salió bien. Así es que pues podremos compartir la grabación para que puedan pues verlo por unos 7 días, pues obviamente sí, como se fijaron, obviamente es un regalo pues del ingeniero Miguel y pues organizamos para esto, pues para ayudar y crecer y de aquí para adelante sería pues dedicar a educar tú primero y pues a tu equipo, ¿no? Para llevar a un nivel pues más amplio y de eso. Ok, veamos, bueno, ahí están compartiendo el correo. De todas maneras, yo les voy a compartir, ya Miguel me va a compartir el archivo, si los que no logran conseguirlo, y los voy a enviar por email o por el grupo
de WhatsApp también, que algunos entraron. Entonces ahí compartimos y pues para que vuelvan a estudiar y pues lo mejor sería que vuelvan a aplicar, ¿no? ¿Alguien tenga alguna pregunta? Bueno, los chats están que vuelan, así es que voy a ver si encuentro alguna pregunta nada más. Bueno, si me permite, don Rodrigo, nuevamente con su Claro, aprecio, adelante. estoy muy agradecido a todos los comentarios que el día de hoy han vertido ustedes en el chat. Sinceramente, nuestra colaboración es, como siempre, con un único deseo de construir cada día mejores infraestructuras. Recuerden que en esta vida siempre vamos a encontrar a alguien por encima y por debajo. Y yo les recomiendo, como algo que me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida, siempre busquen gente que sabe más. Y no se olviden que el que pregunta más al final es el que más sabe. Nosotros estamos en un afán colaborativo con este trabajo que tiene don Rodrigo en Smart ISP. Espero sinceramente que nos puedan volver a invitar para desarrollar muchos otros temas de reflectometría, de diseño de redes, de planificación de redes, de construcción, basado también en estándares, ¿no? Para un trabajo de estrategia comercial, de negocios, de construir nuevos planes, nuevos modelos de negocio, cómo explotar mejor nuestra infraestructura, cómo hacer compartición, cómo mejorar nuestros estándares, nos va a ayudar enormemente en el desarrollo de nuestros negocios y en lo profesional. Créanme que nunca deben dejar de aprender porque todos los días hay algo nuevo. Yo estoy muy agradecido por esta oportunidad. Entiendo que estamos en países diferentes, que nos toca enfrentar realidades diferentes, pero hay muchas cosas en las que nos parecemos bastante, como se habrán podido dar cuenta. Enfrentamos retos muy similares y lo que les decía ayer en la capacitación de mediciones ópticas en el CIP es lo siguiente. No importa tu origen, no importa un tema racial, económico, social o geográfico o cultural, lo que nos equipara a todos y lo que nos iguala es la educación. En cualquier parte del mundo, lo que nos iguala es la educación. Lo que nos va a equilibrar es la educación. Así es que sigamos en este camino, sigo comprometido con don Rodrigo para cualquier otro evento. Tienen ustedes ahí mi correo, escríbanme con toda confianza. Seguiremos en contacto gracias al internet y les extiendo un enorme abrazo a todos ustedes por sus comentarios, por su tiempo y muchas gracias nuevamente. Ok, muchísimas gracias, ingeniero Miguel, pues por también aceptar la invitación. Pues lo había venido siguiendo desde la PTC, pues que estuvimos hace un poco en Perú, pues logramos conocernos en vivo en realidad, pues sí pudimos hablar un poco y se lo dije, pues y veo que obviamente tiene el mismo afán de ayudar. Ha ayudado a muchísimos emprendedores, muchas empresas y lo que nosotros hacemos, pues yo estoy desde el 2009, Max también está aquí. Creo que somos el mismo objetivo, ayudar a toda Latinoamérica, pues que vayan mejorando. Y de la misma manera, como una de las palabras que dijo, que si están aquí los proveedores de equipos, pues vendan honestamente a sus clientes, ¿no? Pues obviamente por vender, obviamente venden, pues cualquier marca lo traen. Y como dijo las palabras de ingeniero Miguel, honestamente, pues que vendan y pues que capaciten también a todos sus clientes que somos, obviamente, que compramos equipo hardware, ¿no? Muchísimas gracias, entonces, se los debo. Yo voy a pedir al ingeniero Miguel que me comparta a los que no lograron tener el archivo, cualquier cosa, y se los voy a enviar en algunos grupos que está o por email, los que les envié por email, pues les enviaré la grabación, pues bueno, en 24 horas, ¿no? Voy a descargarlo y se los envío. Listo, muchísimas gracias. Entonces, se los deseo pues que tengan una fin de año felices con sus amigos, todos los que están enojados, pues vayan, desen un abrazo con sus familias y un feliz Navidad también y un feliz año nuevo. Nos vemos el próximo año con nuevas cosas que tenemos en mente. Pues en ese caso está pues el ingeniero Miguel también. Vamos a tener muchos temas y vamos a ver qué podemos hacer o lo podemos hacer algún grupo más selecto a lo mejor para todos los 120 o 150 que estuvieron aquí. Vemos si hacemos algún selecto y algo más privado para ver pues cómo mejoramos y ayudamos. ¿Alguna palabra final, ingeniero Miguel? Pues si nos despedimos.
No, desearles un feliz año, feliz Navidad para todos. Un abrazo muy grande desde Lima, Perú. Para ustedes, estamos hermanados gracias a don Rodrigo a nivel de Latinoamérica y mi agradecimiento nuevamente por habernos regalado su tiempo, porque ese es el insumo, el componente más importante que tiene una persona, su Ok, tiempo. entonces muchísimas gracias. Aplausos para el ingeniero de virtualmente o suerte, muchas gracias. Chao, chao, nos vemos. Adiós, gracias. Saludado. Saludado.